En el episodio anterior de Transformers Prime, ¿por qué gobernar solo un mundo cuando puedo gobernar dos? Megatron logró realizar la primera fase de su cyberformación de la Tierra. La construcción de su fortaleza. En Jasper, Nevada. No lo entiendo. ¿Por qué aquí? Porque los Decepticons han descubierto la ubicación de nuestra base. ¡Vamos, ejército! ¡Ataca! La base está perdida. Debemos dispersarnos para evitar la captura. ¡Agente Especial Fowler a Comando de Defensa Aérea! ¡Necesito apoyo de combate inmediato! ¡No! ¡Dejen piedras voltear! ¡Vamos! ¡Mira a quién encontramos! ¡Sacado de los escombros de su nave! ¡Wheeljack! Así que... uno sobrevivió. Lleven a nuestro huésped a la ciudadela para interrogarlo. ¡Directo a Dark Mount! Este es el amanecer de una nueva era, mi señor. El reinado de Megatron. Tienes mucha habilidad con las palabras, Starscream. ¡Dense prisa! ¡Y desentierren los cadáveres de los Autobots! Transformers Prime. ¿La forja de Solus Prime? ¿Cómo fue que conseguiste materializar eso? ¡Pero nada de los restos de un solo Autobot! ¡Contéstale a tu amo y señor! ¿Dónde están los cuerpos? Estás herido, pero tal vez te ves peor de lo que te sientes. No, no te muevas ni hables, solo descansa. Recupera tu fuerza. Yo te protejo. Los Autobots se transportaron fuera de su base antes de que fuera destruida. Podrían estar en cualquier lado. Debemos iniciar una búsqueda global, milord. Enviar equipos de búsqueda y destrucción a cada sector de este planeta. Soundwave, monitorea todas las transmisiones terrestres buscando señales de comunicación Autobot. Entre ellos, o con sus contrapartes humanas. Amo. Tontos humanos. Tendré que desplegar el ejército. Eso no será necesario, Starscream. No cuando podemos enfrentar a nuestro enemigo con nuestra nueva fuerza. ¡Ah!
Jasper, límite de la ciudad. Un nuevo poder domina su mundo. Cualquier otro intento de atacarme y se enfrentarán con una fuerza mayor. Sus líderes deben estar conscientes de que mis cañones de fusión poseen suficiente poder de ataque para diezmar cualquier área densamente poblada de mi elección. Es muy probable que de inicio fije bases en la capital de su nación. Está claro, pero ¿qué quieren de nosotros? Nada, agente Fowler. Los Decepticons no quieren dañar a la humanidad. Queremos un lugar que nos sirva de hogar solamente. No te ofendas, Megatron, pero me es difícil poder creer todo esto, ya que parece que te gusta sepultar a la humanidad bajo acero fundido. Agente Fowler, admito que la guerra me ha hecho sacar lo peor de mí. Pero el conflicto con los Autobots se ha terminado y nuestra lucha jamás ha sido contra su especie. Ahora que el verdadero enemigo de los Decepticons ya no está, mi único deseo es coexistir en este planeta con la raza humana, pacíficamente. Juntos, agente Fowler. Me parece que usted y yo podemos hacer realidad ese sueño. Usted también es hábil con las palabras, maestro. Estuve a punto de creerle también. La Tierra es nuestro planeta ahora, Starscream, y debemos terminar lo que iniciamos. La humanidad no tiene idea de lo que les espera ahora. Sí, General Bryce. El protocolo especial de contención G-1000 se ejecutó de acuerdo al plan. La evacuación de Jasper Nevada fue 100% exitosa. Hasta donde los ciudadanos y la prensa saben, la amenaza fue una lluvia de meteoritos y la ciudad debe permanecer en cuarentena hasta que el nivel de radiación pueda ser disipado. Señor, cualquier tipo de contraataque sería arriesgado. Necesito más tiempo. Sí, eso lo entiendo. Agente Fowler, las provisiones médicas no han llegado. Hay hombres heridos que requieren... Hago lo mejor que puedo, enfermera Darby. He lidiado con generales bravucones que quieren usar armas nucleares en el cielo de Nevada. Y un guerrero Decepticon que se hace el amable ahora que los Autobots están destruidos. Es lo que Megatron cree, no yo. Me dijo un montón de mentiras. Quiere aplastar nuestro ánimo. ¿Aún no ha habido noticias de nadie? Escuche. Ese silencio me dice que la comunicación principal cayó cuando la base fue hecha pedazos. Pero si pudiera tan solo llamar a Jack. Usted sabe que es arriesgado. Lo saben los bots. Los cons podrían rastrear cualquier señal. Entonces lléveme a casa. Si Jack no puede llamar, ahí es donde me buscará. Jasper está bajo control total de los cons. Nadie puede volver allá. Los únicos que pueden arreglar este caos son Prime y sus bots. Deben estar por ahí con un perfil bajo. Tienen que estar. Escaneando. Negativo. No hay reconocimiento, Autobot. Despejado. Demasiado cerca, pero tu pintura los engañó. La comunicación sigue averiada. Vi, sé que Optimus nos envió a diferentes locaciones para que los cons no nos encontraran. Pero si no sabemos a qué lugar fueron los demás, ¿cómo los encontraremos? Claro, solo vayamos hacia Jasper. Hacia la fortaleza gigante de Megatron.
Nunca imaginé que aquí había tantas rocas. ¡Miko! ¡Nada de celulares! ¡Sabes las reglas! Viejo, no estaba llamando a nadie. Es un videojuego que había descargado. Lo siento. Es que estoy un poco tenso. ¿A dónde vamos, por cierto, Volk? ¿Tienes algún tipo de plan? Seguiremos el protocolo Wrecker Standard. ¿Qué es? Un plan de emergencia que seguimos en la guerra. Por si algún Wrecker caía o se separaba de la unidad. Siempre nos encontramos en las mismas coordenadas exactamente. Si Jack sigue con vida, estará ahí. No te detengas ahora. Estaba comenzando a disfrutarlo bastante. Puedes creerme, Will Jack. Aún hay más de eso para ti. Y ahora me darás la ubicación exacta de tus compañeros. No importa lo que requiera, ni cuánto tarde. Ya te lo dije. No estaban esperándome. Jamás se molestaron en informarme. Así que adelante. Sigue dándote gusto. ¿En qué puedo servirle, Lord Megatron? Reúne un equipo y dirígete a Cybertron inmediatamente. Aunque cazar a Autobots sigue siendo primordial, no debemos desperdiciar la oportunidad de recuperar ninguna reliquia de Ayacon abandonada en el caos. Por lo que sabemos, Optimus Prime está en alguna parte planeando hacer lo mismo. Tranquilo, Optimus. Soy yo, Smokescreen. ¿Cómo llegué aquí? Mientras evacuábamos la base, cuando los cons abrieron fuego. Era mi turno de salir por el portal. Pero no pude hacerlo. Y no dejaría que enfrentaras al ejército de Megatron solo. Así que volví. Pero la ráfaga golpeó. Y todo el lugar se derrumbó. Logré sacarte de los escombros antes de que los cons entraran. Usando el alternador de fase, el cual logré tomar con toda la confusión que hubo en Cybertron. Y perdón por no seguir tus órdenes. Estamos a salvo, pero a esta profundidad nadie detecta nuestra señal. Debo ir arriba si queremos encontrar a Ratchet. No. No hay esperanza. ¿A qué te refieres? El Doc es el único que puede repararte. Optimus. Jasper no fue evacuada a tiempo. Podría estar herida o secuestrada por los cons. Jack. Y aunque haya logrado salir, debe estar demasiado preocupada sin saber en dónde estoy. Jack, cálmate ya. Volveremos a Jasper. Buscaremos contactar a tu madre y al resto del equipo. Quédate aquí. Podría seguirnos un con. Lo siento, mamá. Llamaría si pudiera. Un mensaje no hará daño, ¿sí? ¡Amo! Envíen a las tropas. Y Soundwave, quiero transmisión en vivo.
con Arcee a salvo. Te quiero. ¡Agente Fowler! ¡Jack está vivo! ¡Chatarra! Civil. ¡Jack! ¡Estoy frito! La imagen. Autobot solitario y a su mascota humana. Bueno, en mi experiencia... ¡No! ¡Es un acertijo, Starscream! Lo siento. ¡Por allá! No es el mejor refugio. No vinimos a ocultarnos. ¿Gasolina o diésel? Antes de que envíen refuerzos. Vamos, soldados, pongan empeño en eso. La armadura Apex. Nuestro ilustre líder estará feliz. ¿Ahora hay señal del alternador de fase? Realmente me gusta esa cosa. Señor. Por la Allspark. Bien. ¿Alguna de las sondas de vigilancia sobrevivió? Ah, ¡qué lástima! Al menos sabríamos en qué dirección se fueron Arcee y el humano. Obviamente, debemos mejorar nuestros métodos para cazar Autobots y aprovechar la ventaja táctica que hemos logrado obtener. Lord Megatron, estoy listo para regresar a Darkmount y estoy seguro de que querrá ver lo que he descubierto.
Soundwave, abre el portal espacial ahora. Me siento con urgente necesidad de buenas noticias. Por favor, Knockout, dime que encontraste algo útil. Algunas cosas, mi señor. Y a alguien. Justo la ventaja táctica que necesito.